President Desi Redelano Bautische heeft zijn Boliviaanse ambtgenoot Juan Evo Morales Ayma op woensdag 10 juli 2019 ontvangen op het presidentieel paleis. Na het overleg van de staatshoofden en hun team zijn er 3 overeenkomsten getekend. De Boliviaanse president is aan het eind van dit officieel bezoek gedecoreerd met de hoogste onderscheiding door president Bautische. The National Information Institute is honored to interview the president of the plurinational state of Bolivia. It is important for Suriname's population to understand the nature of its visit to Suriname. Excellency, welcome in Suriname. What is the relevance of the bilateral relation between our countries? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Como hace un momento mencionaba, tal vez somos pequeños en población, pero por lo que trabajamos, por los más humildes, tenemos profundos sentimientos. Somos grandes en cómo liberar a nuestros pueblos. En estos últimos tiempos, lamentablemente, gobiernos de los pueblos, nuestra soberanía, nuestra independencia de estados está siendo amenazado por algunos pequeños grupos. Solo será cuestión de tiempo. Estamos convencidos que vamos a volver en tiempos de integración, pero jamás nuestros pueblos serán derrotados en su lucha por su dignidad y por su identidad. Enormes coincidencias, pero además de eso, en las charlas que tuvimos con el hermano presidente de Siré, enorme coincidencia para garantizar la paz con justicia social en el continente. Y además de eso, nuestra defensa, especialmente en el derecho internacional, en el multilateralismo. Todos quienes habitamos en el mundo somos hermanos, hermanas, y tenemos la obligación, respetando nuestras diferencias ideológicas, problemáticas, pero sobre todo defensa de la vida y la defensa de la humanidad. What are your views to further encourage the integration process within our continent? Primero, saludo los planteamientos de la hermana canciller, de cómo buscar presencia de países como China para integración física. Tener buenas relaciones, por ejemplo, con Turquía. Estamos conversando cómo los vuelos o las líneas turcas pasen por Bolivia, por Surinam. Es un trabajo conjunto. Son algunos deseos que tenemos, pero después de esta reunión, la primera reunión oficial para un diálogo bilateral, hemos coincidido cómo juntos podemos acercarnos a algunos países como Rusia, como China, acompañen estas grandes reivindicaciones de integración. You have been in office for 3 terms and had the opportunity to fuse Suriname's action within the region. How would you describe Suriname's role within South America? Suriname siempre acompañó procesos de integración. Tenemos mucha confianza, nos visitamos, siempre hemos tenido coincidencia en los eventos internacionales como CELAC, inclusive como la OEA, pero antes con presencia de Lula, de Chávez, de Kirchner, con Correa, nuestra región era totalmente diferente. Repito nuevamente, será momentáneamente, estamos siendo reducidos, pero en cualquier momento vamos a recuperar ese poder político, no para los gobiernos, sino para nuestros pueblos de Sudamérica. You have been the first elected president of indigenous descent in your country and been in office for 3 terms. You have met President Desiree Delano Bautische on various occasions in the past years. How would you describe him as a leader? Bueno, en Bolivia antes nunca había estabilidad política. Yo comento como persona, he sido soldado de las Fuerzas Armadas del año 1978. 78, he conocido 3 presidentes, un solo año. General Banzer, General Pereda y dejé General Padilla Arancibia de presidente. General Padilla era mi comandante.
En la noche dejé como policía militar, al día siguiente despierto, mi general Padilla ya era presidente, de comandante a presidente. No entendía. Chico, 17, 18 años, prestando el servicio militar obligatorio. El 79, después de uno de mí del cuartel, 78, creo como cuatro presidentes. En la historia de Obrilla cuenta que en 24 horas habían tres presidentes. Y yo no puedo entender. Y inclusive en los mitos sociales a veces pensamos, ¿qué está pasando en Bolivia? Que evidentemente estoy ya 13 años de presidente. Un solo movimiento político, un solo presidente. ¿Y qué es nuestra experiencia? Que la continuidad en gestión pública ha sido tan importante, garantizando la estabilidad política que viene de la estabilidad social. Y cuando hay una combinación entre la estabilidad política y la estabilidad social, hay estabilidad económica en Bolivia con crecimiento económico. De los 13 años que estoy de presidente, gracias a nuestra revolución democrática y cultural, 6 años, primero en crecimiento económico en Sudamérica, porque hemos empezado a cambiar la matriz económica en Bolivia, nacionalizando los recursos naturales y recuperando nuestras empresas estratégicas. Entonces, nuevamente ahora nos plantean continuar. Y siento, pienso que aquí también el pueblo ve que la estabilidad política bajo un plan de mediano y largo plazo, un plan en lo económico, en lo productivo fundamentalmente, acompañado por políticas sociales, pues garantiza el desarrollo de un pueblo. Yo saludar al presidente de esta continuidad, esperamos siempre compartir especialmente experiencia de gestión, de trabajo al servicio del pueblo. Para mí, la política había sido ciencia de servicio. Es esfuerzo, pero también sacrificio por los pueblos. Y quién sabe, tenemos enormes coincidencias entre Surinam y con Bolivia. You had a surprise. You were decorated by the president of Suriname. How did you experience that? Me ha sorprendido. Quedo sin palabras, pero decir al hermano presidente, a su gobierno, al pueblo de Suriname, muchas gracias por este reconocimiento. El reconocimiento será sobre todo para los pueblos que lucharon por su liberación política, ideológica, programática, la lucha por la independencia económica, pero también por nuestra dignidad y por nuestra identidad. Es decir, con mucho respeto y admiración, con mucho cariño, muchas gracias por esta condecoración. Veja o boiá no meio que me pôs a BC de negre. Veja o boiá.